Hola, ¿qué tal y bienvenidos a un nuevo video? En esta ocasión vamos a conocer la historia e interpretación de un clásico juego indie llamado Frambow. A pesar de su apariencia como de cuento infantil, este juego es sumamente gore, incluso superando a varias novelas visuales de este canal, lo cual me hace pensar que, dependiendo del estilo de arte, es el impacto que puedan causar este tipo de imágenes. Otra cosa que quiero decir es que a pesar de que la historia de este videojuego ya fue explicada en un montón de videos, en esta ocasión quiero dar una interpretación distinta. Así que quédense hasta el final del video para que conozcan la conclusión de esta historia que es bastante rara. Y prepárate, porque ahora sí, se viene lo turbio. El juego comienza con una niña llamada Frambow, quien disfruta de la cena junto a sus padres. Ella se ve muy alegre. Momentos después, sus padres le regalan un gato negro como la noche, a quien Fran considera su único amigo. Su tía Grace llega a la casa y los padres de Fran tienen que salir. Fran disfruta un rato junto a su tía, y más tarde esa noche, cuando Fran está en su habitación, momentos antes de dormir, una extraña criatura aparece en su ventana. Fran escucha los gritos de sus padres y se acerca a ver, solo para encontrarlos totalmente hechos pedazos, esto en una especie de ritual satánico. Fran llora líquido rojo como si fuera una creepypasta, y sale de la casa corriendo hacia el bosque junto con su gato llamado Medianoche. Ella cae inconsciente y es encontrada por un hombre y una mujer. Al despertar, Fran se encuentra en una institución mental donde un psiquiatra le hace una evaluación. Ella está desorientada y no sabe por qué se encuentra ahí. Lo único que desea es encontrar a su gato y al culpable de los actos atroces antes mencionados. El psiquiatra Marcel Dern no le hace mucho caso y simplemente le dice que debe de tomar unas pastillas llamadas Duotin. Fran no tiene otra opción y se toma las pastillas, las cuales le provocan una visión perturbadora, donde llueven cabezas por doquier, además de que una sombra la acecha. Fran se desmaya y tiene un sueño donde aquel ser que vio durante el incidente de sus padres la amenaza con seguirla y volverla loca. Su gato también aparece en su sueño y le dice que la medicina le ayudará a escapar y que él la estará esperando en el bosque. Fran despierta con la misión de escapar y encontrar a su gato. En su habitación en el hospital psiquiátrico podemos leer un reporte sobre su situación. Ella fue encontrada cerca del hospital, mostrando signos de psicosis. La tragedia que ocurrió a sus padres es omitida. También se dice que ya han probado distintas medicinas en ella, sin éxito alguno, lo cual nos indica que para estas alturas ella ya lleva un tiempo en el hospital. Todas estas medicinas le han causado efectos secundarios. Fran camina por el sitio, encontrando a un niño que también ha sufrido de algo. Este parece estar en su mundo y no habla mucho, pero curiosamente, menciona que él también puede ver al monstruo que persigue a Fran. Esto es muy extraño, ¿cómo es posible que ambos lo puedan ver? Al asomarse por la ventana de su habitación, podemos observar que el hospital psiquiátrico donde se encuentra está sumamente vigilado como si fuera una especie de prisión. Fran decide explorar el sitio, tratando de encontrar la forma de salir. Es así que se encuentra con una enfermera que está haciendo algunos apuntes. Ella logra distraerla para que deje su escritorio y así poder buscar alguna llave que le permita abrir las habitaciones. En el escritorio de la enfermera, ella encuentra algunas cosas de utilidad y un apunte hablando del trauma y los efectos que provocan en los niños. Al tomar sus pastillas de Duotin, Fran tiene visiones tenebrosas, donde todo está cubierto de líquido rojo, además de observar a diversos monstruos, cuerpos cadavéricos y sombras por todas partes. Fran comenta sobre lo que ve y curiosamente parece no impactarle. Durante este estado, Fran es capaz de ver nuevos sitios, como un sótano que no estaba en su habitación. Al entrar ahí,
Fran tiene una especie de recuerdo en donde su tía llamada Grace habla con el psiquiatra Marcel y ella le expresa su deseo de llevársela a casa porque es una niña muy especial. El psiquiatra simplemente le dice que no puede hacerlo y entonces se termina este recuerdo. Fran logra salir de su habitación y en el estado bajo los efectos de esta medicina, todo luce aterrador y grotesco. En el modo normal, ella se encuentra a una niña que ha sufrido de aprovechamientos, lo cual la ha dejado traumada. Mientras sigue explorando el hospital, Fran se encuentra a la enfermera y esta la devuelve a su habitación. El doctor Marcel la regaña por haberse escapado, pero ella le dice que tenía hambre y que por eso había salido. El doctor le dice que está bien y que le da permiso de ir a la cocina. Es así que Fran tiene acceso al primer piso. En su camino se encuentra al guardia de seguridad, el cual custodia las llaves de la puerta de la oficina del doctor Marcel. Ella se las pide amablemente, a lo que él responde que solo se las dará si le da un beso. Fran es una niña lista y se lo niega, llamándolo asqueroso. Ella sigue caminando y se encuentra a otra niña traumada, quien dice que le han comido el cerebro y le advierte a Fran que le va a suceder lo mismo. Fran sigue caminando y se encuentra a otro niño que tiene visiones a través de una pantalla de un televisor. El niño parece tener una cicatriz en la cabeza, por lo que podemos suponer que ya lo han sometido a alguna clase de cirugía. En el comedor, Fran se encuentra a una enfermera y a más niños traumatizados. Al hablar con estos, Fran es capaz de seguirles el juego a sus alucinaciones, lo que le permite obtener herramientas que le ayudan a seguir avanzando hacia la salida. En algún punto, Fran escucha que el guardia había pedido un café. Ella se lo tira a propósito, con el fin de que este deje su puesto de vigilancia. Es así que Fran aprovecha para tomar las llaves. Ahora, ella entra a la oficina del doctor Marcel, donde al tomar las pastillas alucinógenas, podemos observar el cadáver de Fran, siendo observado por una de esas extrañas sombras que aparecen en este estado. Mientras se encuentra en la oficina y revisando algunos documentos, un pinche niño maldoso le cierra la puerta de la habitación, por lo que Fran busca la salida usando el ducto de ventilación. Al atravesarlo, ella cae al sótano, en donde encuentra un documento interesante que dice: la paciencia ha sido una respuesta positiva, su glándula ha sido activada. Además, este documento da a entender que a la paciente le suministran medicamento que no es aprobado, es decir, es algo experimental. Fran sale del sótano, pero antes, aquel ser monstruoso la amenaza de nuevo. Ella cae inconsciente y tiene una visión donde su gato le muestra la salida, dirigiéndose hacia un laberinto que está en el patio. Al despertar, ella deja el cuarto y sube por las escaleras. En este piso ella observa habitaciones donde hay niños moribundos que parece que les han abierto la cabeza. Fran sube otras escaleras, llegando al primer piso, donde una recepcionista custodia la entrada. Ella recibe una llamada donde le advierten de que alguien ha tomado las llaves de la oficina del psiquiatra. Ahora, Fran debe buscar la forma de poder salir sin ser vista. Es así que ella toma las pastillas que le permiten ver la otra realidad, donde prácticamente no hay seres vivos. Bueno, hay unos que no son humanos. Al tomarlas, ella observa en una pared donde estaban los niños encerrados una palabra escrita que dice: "It Ward". Fran busca la salida usando esta realidad alterna y se le ocurre colocar las llaves que tomó del guardia justo enfrente de la recepcionista. Es así que al volver a la realidad, la recepcionista las ve ahí colgadas y entonces va a entregárselas al doctor, dejando así su puesto. Fran aprovecha y logra abrir la puerta y escapar del psiquiátrico. Ahora ella se dirige al laberinto que está en el patio, donde al completarlo, encuentra unas tuberías que le permiten salir, no sin antes observar a las sombras que aparecen en la realidad alterna. Fran llega al bosque y ahí encuentra a unos insectos gigantes. Ojo que ella no ha tomado las pastillas, por lo que de aquí en adelante el juego se vuelve más confuso.
mezclando lo sobrenatural con lo que se supone que es la realidad. Al tomar sus pastillas, Fran observa a más criaturas aterradoras. Ella completa algunas tareas para estas, y también para los insectos, con el fin de que la ayuden a encontrar a su gato. Al encontrar algunos objetos interesantes, ella es capaz de crear una puerta que, al colocarla en el pozo, la lleva a una casa desconocida. Al entrar, es inmediatamente atacada por una persona que la deja inconsciente. Al despertar, está en una casa muy bonita y observa un cuadro de unas gemelas que están pegadas entre sí. Además de que ellas también tienen un gato negro, idéntico al suyo. En otros cuadros, las gemelas están separadas y Fran comenta que sus rostros le parecen familiares. Al explorar la casa, vemos más cuadros con el gato negro y en una habitación vemos un cadáver de una mujer que está siendo observado por una niña fantasma. Mientras explora, Fran encuentra al par de gemelas pegadas. Ellas le piden que haga un hechizo para ayudarlas a separarlas, y así ellas le devolverán al gato, que lo tienen encerrado en el ático. Fran camina por la casa y sale por una ventana en donde encuentra a un sapo. Este le dice que no haga el hechizo que le pidieron las gemelas, ya que en realidad tratan de engañarla. El hechizo le quitaría la vida como a la niña que encontró antes. Al tomar sus píldoras, Fran observa a una niña fantasma que básicamente le dice que cambie la receta del hechizo para que ella pueda engañar a las gemelas y salir con vida. Además, en este estado, la casa se convierte en un pozo donde hay varios esqueletos. Fran, con ayuda de una máquina de escribir, cambia la receta del hechizo para que, en vez de utilizar su cabello como ingrediente, utilice el de las gemelas. Ella prepara los ingredientes del hechizo y las gemelas se colocan al centro de un pentagrama. Comienza el ritual y las gemelas mueren, quedando solamente sus cenizas. Fran toma la llave que abriría la jaula en donde está encerrado su gato Medianoche, pero resulta que no es la llave de la jaula, sino la de un espejo que está en una habitación. Al abrirlo, hay dos cadáveres, la llave de la jaula, una foto de las gemelas después del experimento en el que las unieron, una foto de su madre en el que está escrito que desean que muera, además de una nota en la que las hermanas prometen vengarse de Edward, sí, ese nombre que vimos escrito en una pared de la habitación psiquiátrica. Ellas prometen recuperar sus cuerpos antes de que estuvieran unidas. También vemos un frasco de duotina, la misma medicina que le dan a Fran. Fran va al ático y libera a su gato. Después se va con el sapo y este les ayuda a cruzar el lago que rodea la casa. Además, este le entrega a Fran un libro muy importante. Aquí sale un minijuego como tipo Frogger, lo cual me trae recuerdos nostálgicos de mi infancia. Al revisar el libro, leemos la historia de un hombre de 92 años de edad llamado León. Este narra en una especie de diario escrito a finales de los años 1800 sus vivencias, en donde dice ver sombras, sangre y básicamente todo lo que ve Fran cuando toma las pastillas. En una página, narra que un ser llamado Remor bajó del cielo y este ser es el príncipe de la quinta realidad. A juzgar por su apariencia, este ser es el mismo güey que acecha a Fran cada que toma las pastillas. El hombre narra que su otro yo le pedía quitarse la vida y también revela que las sombras se llaman Kamalas. Estos nacen del dolor y se alimentan del miedo y la locura. También, este descubre gracias a la lluvia que los Kamalas mueren al hacer contacto con el agua y que luego estos se transforman en un ser de luz llamado Balokas. Estos seres estaban atrapados sufriendo y ahora que se liberan, ellos invitan al hombre a seguirlos, pero este se niega. León le cuenta a su hijo todo lo que ha visto últimamente, pero este no le cree nada y le dice que está loco. Pronto una criatura que parece un ajolote lo visita, dejándole una botella con una especie de líquido rojo. El hombre examina el líquido y descubre que este tiene propiedades curativas. Luego, el hombre comienza a ver muchos gatos negros de ojos amarillos.
Luego conoce a unos seres llamados Itersta, que lucen como insectos y raíces. Este aprende que el mundo humano es la tercera de 5 realidades. Además aprende que existe un ser llamado Mabuka, que es el fin de la luz y madre de Remor. Al final del libro, Leon solamente escribe que seguirá viajando entre estas realidades. Bueno, eso fue muy fumado y confuso, pero pronto Fran experimentará todo lo que narra aquel libro. Fran sigue caminando junto a su gato, cuando de pronto una cabra la ataca. Ella, inconsciente, tiene un recuerdo de cuando su tía Grace la cuidaba en el hospital psiquiátrico y le dice: «Pronto lo entenderás». Momentos después, llega el doctor, quien le da unas pastillas a Fran. Al cobrar conciencia, Fran está convertida en un tronco de árbol. Luego, llegan unos seres que parecen raíces y se la llevan a un sitio donde hay un gran árbol. Ese árbol es el rey del lugar, y después de conocer las intenciones de Fran, de querer volver a ser humana y de regresar a su casa, este le encomienda algunas tareas, como el ir con un ajolote llamado Palontras. Este le ayudará a por lo menos tener brazos y piernas. Palontras le brinda extremidades a Fran con ayuda de un agua color rosa. ¿Se dan cuenta que todo esto es exactamente como lo que se narraba en aquel libro? Pues sí, básicamente todo eso era un spoiler de todo lo que le va a ocurrir a Fran. Palontras le explica un poco sobre las realidades y el por qué ahora está convertida en un tronco de árbol. Y es porque Fran buscó una forma de sobrevivir a la caída, ya que sus deseos de vivir eran muy fuertes. Este ser también le explica que el lugar en el que están es llamado Itersta. Palontras se marcha junto con el rey Gran Árbol, no sin antes indicarle que debe de ir con un hechicero a la punta de la montaña para que éste le devuelva su cuerpo humano. Fran camina por todo Itersta, conociendo a muchas criaturas hechas de raíces y otras con forma de insectos. Ella realiza algunas tareas para ellos, y a pesar de que ya no cuenta con sus pastillas para ver la otra realidad, ella hace uso de un reloj que le permite cambiar entre estaciones y básicamente viajar a través del tiempo. Es así que podemos observar distintas situaciones en cada estación, destacando la temporada de invierno, en donde podemos observar a seres sumamente inquietantes. Fran se dirige a la montaña en donde está el hechicero. Este le encarga recolectar algunos ingredientes para poder devolverle su cuerpo. Fran busca estos elementos y en algún punto observa a Remor, el demonio que la acecha desde el comienzo de la aventura. Este le dice que ella eliminó a sus padres y sorpresivamente Fran lo acepta y dice que no quería hacerlo. Después de haber juntado todos los materiales, Fran regresa con el hechicero y este le devuelve su cuerpo humano. Fran regresa al castillo del rey árbol y ahí tiene una visión en donde ella elimina a su gato. Ella se pone a llorar, pero en eso llega el rey árbol a consolarla y este la lleva a la salida. Fran atraviesa un portal y aparece en un bosque. Ahí se le aparece un esqueleto llamado Itward. Sí, el del mismo nombre que escribían aquellos niños en el hospital psiquiátrico. El esqueleto promete llevarla a casa, pero antes tienen que viajar en su nave. Fran, medianoche, y el esqueleto se suben a esta y comienzan su viaje. Fran encuentra sus pastillas y al tomarlas, ella observa cosas grotescas como siempre. También se encuentra a las gemelas y una caja como de música que le muestra una historia. En esta vemos a las gemelas, que son visitadas por Itward, siendo este el vínculo entre la luz y la oscuridad. Las chicas querían eliminarlo porque creían que era un ser malvado, pero al intentarlo, ellas terminan eliminándose a sí mismas. Itward les ofrece dejarlas con vida, pero solamente si permanecen unidas, literalmente. Además les dice que solo tendrán tiempo hasta que aparezca un gato negro y la puerta del pozo sea abierta, básicamente presagiando la llegada de Fran a la casa de las gemelas. Fran sigue explorando la nave, pues Itward
le pidió que le diera algo de mantenimiento para poder llegar a su destino. Ella completa las tareas con éxito y luego el esqueleto le pide que le ayude a buscar a un conejo. Este la lleva a una habitación en donde la deja encerrada. Edward toma al gato medianoche y se marcha. Fran busca la forma de salir, esta vez usando sus pastillas para intercambiar realidades. Una vez que logra salir, se da cuenta de que todo ha sido una trampa de Edward para poder hacerle una fiesta sorpresa de cumpleaños. Al terminar la fiesta, la nave es atacada por los Kamalas o seres de sombra. Es así que utilizando el agua como arma, Fran se deshace de ellos, pero la nave es averiada y cae al suelo haciéndose pedazos. Momentos después, se revela que en realidad esto ha sido un cuento para dormir que Edward le estaba contando a Fran. Edward le pide a Fran que nunca lo olvide y la deja durmiendo con medianoche. Fran despierta en el bosque junto con el gato. Ella está cerca de su casa, así que solo camina un poco y llega hasta esta, en donde, al ver que está cerrada, le pide a su gato que entre para que le abra desde dentro. Ella se queda esperando, pero el gato no responde. En lo que espera afuera, llega el doctor Marcel, quien le dice que venía a buscar a la tía Grace para decirle algo muy importante. Fran le dice que está esperando a que su gato le abra la puerta, pero el doctor le responde que su gato ya está muerto desde hace mucho. Luego, este le pide que vaya con él y se la lleva a la fuerza en su auto. Cuando se marchan, observamos a los Kamalas y a su versión de luz. El doctor se lleva a Fran al cementerio, donde supuestamente buscará pruebas de lo que está ocurriendo en las tumbas de los padres de Fran. En el trayecto, el doctor le dice que lo despidieron del psiquiátrico por saber demasiado y le muestra a ella unos documentos en los que dice que esta había muerto en el bosque congelada. En estos documentos también vemos una foto de sus padres con un pentagrama. Luego, el psiquiatra le dice a Fran que le cambiaron la medicina y que todo este tiempo no había estado tomando duotín, sino el ectoplamatín, el cual es un medicamento que crea una puerta entre el consciente y el subconsciente. Además de que cuando se suministra a altos niveles, este abre una puerta aún más grande. Mientras charlan, el doctor le dice a Fran que solamente está imaginando cosas, pues este no cree que exista la realidad y la ultrarrealidad que Fran es capaz de observar al tomar sus pastillas. En eso, Fran observa una realidad aterradora y todo se transforma. Vemos al doctor todo creepy, confesándole algunas cosas de su pasado. Fran le pregunta al doctor sobre aquellos sucesos, a lo que el doctor, muy confundido, se hace el loco. Pero, efectivamente, por unos instantes, Fran fue capaz de conocer el pasado del doctor, algo que nunca antes le había contado. ¿Acaso Fran dice la verdad y puede ver otras realidades? El psiquiatra desea saber quién está detrás de todos los experimentos, así que mientras conversan en el auto, el doctor recuerda el caso de unas gemelas con las que el doctor Oswald experimentaba. Estas supuestamente murieron y sus cuerpos fueron desechados a un pozo. Sí, ese pozo por el que se metió Fran y llegó supuestamente a la casa de las gemelas. El doctor lleva a Fran al cementerio, en donde juntos descubren las tumbas de sus padres y una tumba extra, en donde se encuentra el señor Medianoche. Al no descubrir ninguna pista sobre quién los eliminó, ellos se retiran y en la salida del cementerio aparece Remor y amenaza a Fran como siempre. Este le dice: si quieres encontrar a aquellos que amas, en la oscuridad debes despertar. Fran despierta atada a una cama y la tía Grace le dice que su gato los traicionó y que este eliminó a sus padres. Ella también le dice: te hemos amarrado porque tus manos hacen cosas malas cuando no estás amarrada. La tía deja la habitación y en eso Fran tiene una visión en donde está en una habitación del hospital psiquiátrico. Esta además observa a una versión pequeña de ella misma y aprovecha para pedirle que le ayude a escapar. La pequeña Fran la libera y le da algo que Palontras le había encargado.
En eso, llega la enfermera del psiquiátrico y se lleva a la pequeña Fran. La Fran grande vuelve a su realidad, ya liberada, y entonces abre una caja con la ayuda de lo que le dio Palontras. En esta caja encuentra una llave, y esta le permite salir de la habitación. Afuera observa muchas puertas. Este sitio es parecido un poco al de Alicia en el País de las Maravillas. De hecho, Fran Bow tiene muchas similitudes con esta novela, como lo habrán notado con los gatos y el conejo. Fran explora las puertas y se encuentra con más seres misteriosos. Ella resuelve algunas tareas y finalmente llega a una puerta que la lleva con Mabuka, la madre de Remor. Fran le dice que Remor la trajo aquí y Mabuka se sorprende de que una humana haya llegado hasta este sitio. Ella pregunta, ¿Remor trepanó tu cerebro o tomaste unas judías rojas? Fran comenta que tomó unas pastillas rojas, a lo que Mabuka se sorprende y le muestra su respeto. Ella le dice, el poder se ha desatado en ti, eres la elegida para cuidar de la llave de los cinco reinos, me lo contó Balocas, debes de ser valiente. Mabuka le abre su corazón y Fran puede descender a través de este. Ahí encuentra a otros seres grotescos y entra a un tipo consultorio en donde se encuentra a Remor. Este le dice a Fran que no puede aparecer en la tercera realidad durante largos periodos de tiempo. ¿Recuerdan la tercera realidad? Es la realidad humana. Fran, molesta, le pregunta, ¿por qué eliminaste a mis padres? Remor le responde que no lo hizo y procede a mostrarle la realidad. Ahí podemos observar a Fran eliminando a sus padres en medio de un círculo satánico. Fran despierta después de esta visión y dice que ella no lo hizo. Después entra a una habitación en donde encontramos al doctor Marcel atado a una silla eléctrica. También encontramos al gato Medianoche encerrado en una jaula. En las paredes podemos observar una foto del Centro de Investigación Cerebral y de Fenómenos de la Glándula Pineal. Ahí aparecen las gemelas, la mamá y tía de Fran, el doctor León, el del cuento y el doctor Oswald. Fran toma una jeringa con un líquido rojo y se lo inyecta al doctor Dern. Este despierta y dice, ¿dónde estoy? Fran le explica lo ocurrido y el doctor no le cree nada porque le suena absurdo eso de los monstruos. En eso llega la tía Grace junto con el doctor Oswald y este último le cuestiona, pensé que la habías encadenado. Y entonces Oswald procede a explicarle a Fran lo que en verdad ocurrió, diciendo que Remor la manipuló para eliminar a sus padres y dice, Remor es una manifestación de tu debilidad. El monstruo los eliminó porque se estaban entrometiendo en mi trabajo. Oswald le pide a la tía Grace que se encargue de Fran, y entonces Grace toma la jaula del gato y lo tira al vacío. Ella le dice a Fran, el doctor Oswald solo te quiere cuidar. Cuando supe que mi hermana estaba embarazada, sabía que serías una niña especial, pero tu madre nos traicionó. Te ocultó de nosotros, creyendo que queríamos eliminarte. Pero no es verdad. Primero debemos experimentar un poco. Después de esto, Fran es consumida por la ira y ataca a su tía, tratando de asfixiarla. En eso llega el doctor Oswald y le dispara. Fran cae inconsciente y Oswald dice, vamos a experimentar con ella antes de que se enfríe. Necesito extraer su cerebro. Después llega el doctor Marcel Dern, quien le pide a Oswald que lo deje cuidar de Fran, pero Oswald dice, ni madres, güey, ahora es mía. Llevo esperando esto desde hace años. He estado buscando al niño adecuado y a la mente correcta. Ahora nada me detendrá. Momentos después llega Edward y empuja a la tía Grace al vacío y al doctor Oswald también lo empuja a la chingada. El doctor Dern le pregunta que quién es, a lo que Edward responde, soy Edward, del que tanto hablan los niños. Después de esto llega el ajolote Palontras junto con el gato Medianoche y dice, Edward, ¿crees que ella pueda usar el mismo cuerpo? Palontras responde, sí, aún no se ha ido del todo. Este hace un hechizo en el que dice, Fran, despierta de la oscuridad y podrás caminar hacia la luz.
Después del hechizo, Fran revive y le dice al Dr. Dern: «Mire, le dije que eran reales». El doctor comienza a llorar sangre, a lo que Edward dice: «Está bajo el poder de Mabuka». Fran les pide a sus panas que lo dejen venir con ellos, pero ellos le responden que no pueden hacerlo, pero que pueden hacer que crea que todo ha sido un sueño. Los seres mágicos se retiran junto con Fran, no sin antes mandar al Dr. Dern a su casita. La pantalla se pone negra y después vemos unas palabras finales que dicen: «Aún no sé muchas cosas, pero hay algo que sí sé. Entre la culpa y el miedo, elijo ser feliz». Después de esto, vemos a todos marchándose en los cielos, a Palontras, a medianoche, a Fran y a Edward, culminando así esta historia. Seguramente después de tremenda fumada te preguntarás: ¿acaso todo lo que vimos en el juego fue real? ¿En verdad existen las realidades alternas y seres fantásticos? Y la respuesta a todo esto es un sí. A primera suena un poco decepcionante, pues este tipo de historias suelen tener un giro de trama al final, en donde el protagonista resulta que estaba en coma, o que ya estaba muerto. Si bien no está confirmado, sí que hay teorías de que Fran se encuentra en un estado de coma y que ha imaginado gran parte de lo que vemos en el juego. En cuanto a este tema, cabe decir que otro juego de los mismos creadores, llamado Little Miss Fortune, está muy relacionado con este juego, ya que de igual forma se hablan de las 5 realidades, además de que vemos algunos personajes de Fran Bow. Pero esto es algo que seguramente ya habrás escuchado en otros videos en donde se explica todo el universo de estos juegos. La verdad, estaba muy dudoso de hacer este video en primer lugar por eso mismo, porque la comunidad de juegos indie, llámense Undertale, Yumeniki, The Cat Lady, Fran Bow, etc., hoy en día es bastante grande y todo lo que se pueda decir sobre estos juegos ya está dicho. Como saben, a mí me gusta hablar de temas que pocos youtubers hablen, o si es un tema conocido me gusta aportar algo diferente. Así que más que una explicación literal sobre la historia del juego, me gustaría dar una interpretación sobre el mensaje del mismo. Esto es algo que suelo hacer en otros videos, como lo hice en el juego de Column Bine. Lo bueno que Fran Bow, a pesar de tener una secuela o precuela, no sé qué es, llamada Little Miss Fortune, como juego individual se puede entender el mensaje. Así que esto es un alivio para mí porque no tengo que jugar otros juegos para entenderle. Esto es algo que suelen hacer los creadores de juegos indie y que me resulta bastante molesto, al menos a mí como creador de contenido, porque luego trato de analizar el significado de un juego y resulta que todo el tiempo estuve mal porque me faltaban jugar otras 2 secuelas. Ya me ha pasado varias veces en el canal. Fran Bow, como muchos juegos indie, funciona como una catarsis para la creadora. Ella misma lo ha dicho en entrevistas: este juego retrata parte de sus vivencias. Muchas personas que han sufrido de problemas mentales o traumas logran librarse de esto a través del arte, ya sea creando una canción, una película o un videojuego. De hecho, no sé si es coincidencia, pero Edward al revés es Drawit. Bueno, si acomodas las letras, lo cual significa dibújalo y podría ser un guiño sobre su significado, pero eso lo vamos a ver más adelante. Viéndolo de otra forma, el juego de Fran Bow es un viaje de metáforas sobre la salud mental y los tratamientos que hay para estos padecimientos. Darle sentido a cada una de las cosas que vemos en el juego resulta algo complejo, pero al menos hay varias cosas que se repiten y que nos dejan claro su significado. Algo así como lo que vimos en el juego de Yumeniki, solo que esa cochinada no se entiende absolutamente nada. Bueno, al menos el sobreanalizar ese juego me sirvió como entrenamiento para comprender el juego de este video. Si eres capaz de entender Yumeniki, entiendes casi cualquier juego indie, aparte de que todos hablan de enfermedades mentales. Bajo mi interpretación, Fran Bow nos presenta a Fran, nuestra protagonista. Una niña que sufre de algún padecimiento mental. Remor, el ser que tanto Fran como León y los pacientes del hospital psiquiátrico pueden ver, representa la debilidad de las personas, como bien lo dijo el Dr. Oswald. El gato negro de Fran jamás fue real. A lo largo del juego, muchos personajes se lo dicen a Fran,
Además, es extraño que tanto Leon como las gemelas puedan ver gatos negros. Además, cuando Fran regresa a su casa, su gato no le abre la puerta ni le responde, demostrando así que nunca fue real. Entonces, ¿qué representan los gatos negros? ¿Y por qué los personajes con padecimientos mentales son capaces de verlos? Como dije antes, este juego tiene inspiración en la novela de Alicia en el País de las Maravillas. Eso, si bien no se ha dicho oficialmente, es innegable notar las similitudes. Si tomamos eso en cuenta, podemos descubrir lo que representan los gatos negros. En Alicia, una de las interpretaciones del gato de Cheshire es que este aparece cuando las personas tienen duda de sí mismos, dudas sobre la existencia misma y sobre la vida, siendo así la voz de la razón, un estado neutro que también representa la cordura. En el caso de Leon, en su diario él narra que después de la visita de Palontras, él comenzó a ver a los gatos negros. En el caso de las gemelas, Edward les ofrece dejarlas vivir solo si están unidas y que después de esto, ellas verán a un gato negro. El gato negro es la estabilidad de una persona. Fran siempre persigue aquella estabilidad, incluso la ve muerta, y solo hasta el final es capaz de reunirse con su gato negro, es decir, ha alcanzado la estabilidad gracias a los medicamentos, pero eso lo vamos a ver más tarde. Para comprender mejor la aparición del gato y que todo tenga sentido, debemos comprender el significado de Palontras, Edward y los demás personajes. Palontras, desde mi punto de vista, representa a los médicos. Incluso me parece que cuando hace aparición en el capítulo 3, el propio Rey Árbol dice que es un médico, o mejor dicho, que tiene la capacidad de curar a las personas. Curiosamente, este ser se le aparece a Leon y le deja un líquido rosa que tiene propiedades curativas, y justo después de esto, Leon comienza a ver a los gatos negros. En otras palabras, un médico le ha recetado alguna medicina para su padecimiento mental, lo cual le proporciona estabilidad. Edward, el esqueleto, representa el efecto de las medicinas y terapias. Es más como una metáfora al estado de una persona que está siendo tratada. Es por eso que los niños del psiquiátrico que ya les abrieron la cabeza, aunque no creo que literalmente, escriben el nombre de Edward en la pared. También por eso a las gemelas se les aparece y les dice que solo las dejará vivir si están unidas y hasta que aparezca un gato negro. En otras palabras, es como decirles, deben tomar su tratamiento hasta que obtengan la estabilidad emocional. Ahora bien, en cuanto a las gemelas, ¿qué representan? El propio juego lo dice claramente en el nombre de los capítulos, personalidad doble. Una vez más, es una metáfora, no existen esas gemelas, sino que se trataría de una persona con doble personalidad. Por eso al principio estaban separadas, pero el doctor Oswald las unió. Es decir, le ofreció un medicamento a la persona que la ayudaría a controlar su padecimiento. El tratamiento es representado por Edward, como lo dije anteriormente, y no es coincidencia que este les diga a las gemelas o personalidades que solo las puede dejar vivir si es que están unidas y hasta que aparezca el gato negro. Las cosas ya van tomando sentido, ¿no? Espero no sea tan enredoso. Hay algunas cosas más complejas que se suelen tomar literalmente, como lo son la eliminación de los padres de Fran, el pentagrama, o incluso que en el hospital se realizan experimentos donde a los chicos los someten a la lobotomía. La explicación sobre los padres de Fran es la que más me costó trabajo, pero aún así tengo una teoría. Ellos en realidad no murieron, y estoy seguro que Grace y Lucía no son gemelas, sino que se trataría de la misma persona, o sea, de la madre de Fran, que tiene una personalidad múltiple. Esto encajaría con la explicación de las otras gemelas que salen en el juego. Además de que Fran comenta que sus caras le parecen conocidas. En cierto punto se dice que la tía, o mamá de Fran, fueron víctimas del Dr. Oswald. Es decir, la madre de Fran pasó por un tratamiento para su padecimiento de personalidad múltiple. También es curioso que la tía Grace diga, «Cuando supe que mi hermana estaba embarazada, supe que serías una niña especial».
Bueno, para empezar, la tía Grace no existe, y siento que esto se puede interpretar como que la mamá de Fran pensaba que su padecimiento sería hereditario, por eso sabía que su hija podía ser especial. Luego, la tía Grace, o mamá de Fran, dice: "Tu madre nos traicionó, te ocultó de nosotros, creyendo que queríamos eliminarte, pero no es verdad". Esto podría interpretarse en que su madre no quería que Fran pasara por el mismo tratamiento, ocultándola en un comienzo, pero finalmente decidiendo llevarla al hospital psiquiátrico, en donde la sometieron a varios medicamentos y terapia. Al ver que estos no funcionaban, su madre se arrepiente y quiere traer a Fran de vuelta a su casa, pero el doctor Dern no se lo permite. Esto lo vemos en el primer recuerdo en forma de su tía Grace. Ahora, no creo que haya un ritual satánico en el que Fran eliminó a sus padres, sino que Fran no comprende por qué está encerrada en el hospital en primer lugar. Para ella, este sitio es una prisión. ¿Y cómo es que se llega a una prisión? Sí, cometiendo un crimen. La explicación que ella encuentra es que eliminó a sus padres y por eso la encerraron en este sitio. Ella no comprende lo que es un padecimiento mental y el por qué tiene que tomar medicamentos y permanecer encerrada. En cuanto al pentagrama que aparece bajo los cuerpos de los padres, este también aparece en una foto del hospital psiquiátrico. Esto lo interpreto como un guiño, como diciéndonos: "Fueron tus padres los que te trajeron aquí". Todo esto en la mente inocente de una niña no tiene sentido, y es que por eso sus palabras finales dicen: "Aún no sé muchas cosas, pero entre la culpa y el miedo, elijo ser feliz". ¿Acaso un niño con un padecimiento mental comprendería el por qué está encerrado en un hospital? La historia es contada de una manera fantasiosa porque es lo que Frank comprende de su entorno, de las palabras de los adultos. Y hasta aquí el video, espero les haya gustado y si es así, deja tu pulgar arriba, tu me gusta y suscríbete si eres nuevo. Por último, agradezco a los miembros del canal y nos veremos en un próximo video. Adiós.